historia continúa como continuará. Este Belén viviente, este auto sacramental, te seña. Estos niños que veis ahora participando recogerán el testigo y serán San José o los pastores o los soldados, como lo fueron los que iniciaron hace 29 años este auto sacramental. En todas las regiones, en todos los pueblos, cada año proliferando más los belenes públicos, las cabalgatas de reyes o los belenes vivientes. Había unos pastores. Recordamos, ahora que vemos a Sane, el reportero gráfico del diario Montañés, que hay un concurso de fotografías de este nacimiento, de este Belén, de este auto sacramental. Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían: vayamos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron todos a prisa y encontraron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, tal como lo habían... La siguiente escena, Herodes y su corte. Le homenaje. Al oírlo, el rey Herodes se echó a temblar y lo mismo que él, Jerusalén entera. Y reuniendo... Yo no conozco más rey que yo mismo. Yo soy el único rey de Judea. Sacerdotes, ¿a qué rey andan buscando estos hombres? ¿Sabes? Pues no conocéis la profecía. Tu Belén, tierra Efrata, no eres ni mucho menos la madre. Saldrá el pastor que pastoreará a Israel. Así lo dice el profeta desde antiguo. Mi reino continuad buscando. Ir a adorar. Esto es un maltrato.
donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de un gozo inmenso. Entraron en el portal y vieron al niño con su madre, María. Se postrarán ante él y le rendirán homenaje. La matanza de los inocentes. El ángel le había dicho a José: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes, al verse burlado por los magos, monta en cólera. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar,